Oh, shit. This is what you call rancho, viejo. A esto se le llama el rancho. Aquí. A lo bruto. A lo bruto. Esto es lo más city-like that you're gonna find here. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido por mis caricias de amor. You almost done? What? And you almost done? Yeah. I shower one song long. Hey, open it real quick. I need to get something. No mames. Wait. Oh, what's up? Neta? Neta? Come on. You gotta warn me. What if I say something they can't hear? Qué show, mi raza, qué show. Es el cuarto día aquí en Tepic, Nayarit. Acá vamos saliendo del hotel. Hoy vamos a ir, ok, el rancho que vieron, el otro vlog, es un rancho, sí era rancho, pero estaba más civilizado un poquito. El rancho que vamos a ir ahora, ese es un rancho, un rancho de verdad. A lo que se refiere, las canciones, los corridos que dicen yo soy de rancho, y entre las vacas y los gallos, ustedes van a ver qué show. Ahorita vamos para allá, nos queda aproximadamente como una hora de aquí. No, como 40 minutos, pero vamos a llegar a comprar unos tacos. Vamos a llegar por unas bebidas. No sé, a lo mejor estoy pensando un Jumex, un Gatorade. A ver, algo, a ver qué se me antoja tomar. Pero vamos para allá, vamos para allá. Oh, y les voy a presentar un tío, mi raza, bien chistoso. Lo van a, cuando van a conocer. Mi tío está cuidando el rancho y los va a hacer reír, mi tío, eh. Vámonos, 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 vámonos. Guys, I've been seeing these aguas since we got here. And I've been trying to stop finding you right now. ¿Qué se ve con? ¿Es horchata here o no? It's coconut horchata. It's bomb, trust. Yeah, o dos de esas. ¿Cuánto va a ser? Taste test. Damn, fuck, how much? Por eso le damos los números, porque cuando van a pasar así. Sin rival, güey. Aviéntese un chiste, viejo perro. ¿Un chiste? A ver. Simón, ya ánimo, ¿qué onda? ¿Cómo están? Saludos para la familia, patadas al perro. Espérate, amigo, pásale por acá, venga. ¿Qué tal? ¿Qué están grabando? ¿Un documental? Sí, ahí bueno, en el YouTube, para que se vea en el YouTube. Ánimo al YouTube, yo tuve uno, carnal, pero lo perdí en el camión. Ah, ¿verdad? Bueno, mira, ahí les va, ¿eh? ¿Sabes a las cuantas vueltas se duerme un perro, amigo? No, un perro antes de dormir da vueltas, ¿sí o no? ¿A las cuantas se duerme? Ay, es mente alerta y receptiva, ¿eh? Claro que se duerme a la última, ¿sí o no? Sí, Pedro Infante, antes era cantante, ¿hoy qué es? Mente alerta y receptiva, ¿eh? ¡Fuera! ¡Fuera! Hoy es domingo, amigo, ¿sí o no? Y el cuerpo lo sabe, hay que seguir pisteando, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Bueno, amigo, ¿me gustaría apoyar con una moneda? Simón, viejo. Ay, mira, con todo respeto, ¿le puedo dar un beso? Sí. Mándalo, mira, al billete, al billete. Muchos saludos, ¿eh? Un besito para la familia KR, ¿eh? Suscríbanse, denle like, ¿eh? ¡Qué like! Ánimo, ¿eh? Que les vaya bien, cuate. Bye, bye. ¿Por qué le pusieron fuera? Es my hood. This is where I grew up. This is where I used to control these streets right here. I used to walk these streets. I used to tax, you know. Nah, this is right here. This is a house where I grew up. Perro, look, brown one. That's crazy, wey. Where is this one right here? Ya se ve la gente. Guys, I think this car is cursed. Look at this. Look at this shit. So I called my dad, and that's when my dad called his boys. He's sending reinforcements right now. They're gonna come do the paro, look at it. Look at that boy right here. Esta madre quiere. Aquí, 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 ya está, coño, muchas gracias. Adiós, saludos a todos. Sí. We're pulling up to the ranch, you guys. Yes. My dad built this from scratch. This is a little project. He likes it here. This is his little getaway. This is his go-to place. Su lugar de preferencia, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que mira los videos. Ah, sí, es sí, para eso. Para el YouTube. Ah, pues allá abajo, ¿no? Sí, ahorita vamos para allá. ¡Vámonos! Mira, chef, por aquí era. Oh, is someone going over there? Oh, yeah.
go. Victoria, ¿qué haces? Nada. Aquí mi raza es el rancho. Mi papá construyó esto. My dad likes to come here. This is his little getaway. This is his go-to place. My tío takes care of it when my dad's not here. Mi abuelita aquí está con las gorditas calientes. ¿Verdad? Ahorita vamos a aventar taco. This is a house full of... Look at their lock. Look at their lock. Cool, huh? That's a lot. Okay, so my dad built this full watch. Check this out. Mi papá, you see all the electronic shit? This is, it gets powered by the sun, fool. Solar? Mira. Mi papá construyó todo esto y los paneles son tan arriba? Sí. The solar panels, they're on top of the... Waterproof, huh? That to be? Everything, we. So look, he built everything, fool. And they have light right here, thanks to that. See that? All that crazy shit. My dad is a smart ass. Okay. Oh, shit. This is what you call rancho, viejo. A esto se le llama el rancho. Aquí. A lo bruto. No, el rancho, pues. Sí, sí. Las canciones esas que dicen que yo soy del rancho, de esto hablan. O díganme si no. Sí. De esto hablan. Miren, con un 22 por un lado y hasta ahí. Cañas de pescar, allá están. Some fishing. Esto es lo más... City-like that you're gonna find here. Esto es lo más ciudadano que vas a encontrar, ¿verdad? Aquellas son sus de esas las que se carga tu tío para fumigar. Para rociar. Oh, that's right there? Yeah, okay. Ahí las tienes. So, there's a kitchen right here, no stove, ahí leña todo. Ahí tenemos istenco, es el istenco del rancho. Oh, okay. Que tenemos aquí. La hornilla, ¿verdad? La hornilla. Mira. Una simple campanita. Sí. A lo bruto. Vengan para acá. Hay un refrigerador ahí. Acá está el baño. No, un baño de rancho es un pozo. Esto está muy moderno. The little garden right here. Limones, plátanos. Un banana tree, you know, mano. Yeah. Do you know what this is? It's a tree right here. Yeah, before I say what it is, si saben qué es, vayan a comentar abajo. This one right here? Antes de decir yo. Es un árbol de almendras, güey. Almonds, yeah, almonds come from here. Mira. Bonitas. Un pinche pescadito en la lumbre. Y la jamaica esa que tiene tu tío. That's a hibiscus plant. Jamaica, güey. Tengo que saludar a mi abuelo así por el coronavirus, ¿eh, abuelo? Así se saluda hoy en día, ¿verdad? Así, mijo. Así nomás. Esta chingadera cambió todo el mundo y todo el... Cambió el ritmo del mundo todo. Tenemos que empezar de nuevo, aunque no... El que entienda. Sí. Y el que no entienda, ahí sabrá. Acá es como un tipo, like a little warehouse, to store shit, like a little storage. Tienen alimento para los caballos. Esa es la bodega. Sí, es la bodega, les estoy diciendo. Mira, piensan que uno se arriba para acá, piensan que le van a dar de comer, ¿verdad? La comida de los animales. Aquí están las borregas. Ahí tenemos borreguitos chiquitos. Oh, the baby, look at the baby. Mira, ahí tenemos borreguitos chiquitos. Y allá está el papa. Allá de aquel lado está la caballería. Oh, yeah, that's like a dad. I wonder you tie them up. Este arbolito es un arbolito, es esta guanábana. Tiene unas bolitas tan buenas que se van a poner, mira. Smell freedom, freedom. Mira. ¿Todavía no está? No, todavía le falta mucho. Yeah. Y de estas hay muchas, mira. Oh, yeah. Mira, las bolitas. Burrito era. Que la está, güey. No, for a picture. Look. El cerro de la cuchara se llama, güey. Mountain? Tiene una forma de cuchara, you see it or no? Like a spoon. Acá está the actual spoon thingy where you grab. Oh, yeah. I see it. Yeah. Guys, I gave my brother, my carnal, I gave him this guitar because he told me he wanted to play guitar and I gave him the guitar. He's never switched the strings ever since. How many years? ¿Cuántos años, güey? ¿Cuatro? ¿Unos cuatro años? Only one, sure, no más que mi uno. Yo no sé, sin fortuna y sin nada, hasta el más infeliz me humillaba, ignorando. What's up with that? Yeah, I got it, wey. Otro. Desafiando al destino de frente, y hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente. Mal de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi Se aventó los gritos chingones, ¿verdad? La tronca ya. What's up with that? Ahí va pues, Hugo, aguas, güey. Y
Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando el destino de frente. Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente. Mas de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente. Vi esa gente sentirse dichosa frente a un mundo vulgar y embustero. Gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que un pobre, y su tumba es el mismo agujero. Y ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino, y entre pobres me siento dichoso, si es amando doy mi amor entero. Por los pobres me quito el sombrero, y respeto hasta el más poderoso. Soy cabal y sincero les digo, yo he labrado mi propio destino. Yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo. El avión de un cigarrito que me acabo de fumar, una cosita la que me gusta tomar, pues sin semilla no batallo pa' forjar. Me gusta escuchar musiquita para ponerme relax, un bongazo pero que este sea del wax, unas bien heladas, así se la navega la plebada. Y un saludo para toda la manada que se la lleva forjando ahí en la sierra. Mi compa sí aprendió a tocar guitarra. Yo se la quería regalar esa guitarra y hizo que valiera la pena habérsela regalado. Yo ya venía con la intención de llevármela otra vez, güey. Guys, we're gonna go for a grocery run. You guys gonna see how far the store is from here. Más para que vean. There's no f***ing store around here. ¿Cuántos, güey? Unos 2 kilos, ¿verdad? That's the difference when someone does something for you without wanting to, and when someone does want to do something for you. Look at the effort. Mira, mejor que. Sí, vamos. ¡Ánimo, Toño! Vamos, bien. Otro pedo. Cerros y arroyos, he venido para verte, en palabra de honor que sí. Traigo mi ropa mojada porque hoy estoy lloviendo. ¿Qué más puedo hacer por ti? Bien correspondido por mis caricias de amor. Ráscale más. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que has nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, y así seré más feliz. Morena, ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer. Eres flor, eres hermosa,
que hace frío y así seré más feliz. ¿Cómo, abuelo? Nada. Échale otro, échale otro traguito para que te avientes otra. Ahí quedó. Segundona, güey, mi abuelo se avienta con la segunda. Hey, my grandpa used to do segunda back in the day, guy. ¿Usted era segundero? Le salió o buena, la, ¿eh? Oh. ¿Verdad? Es la preferida. Bien pegada la métrica, ¿eh? ¿A quién crees que sacaste? Dile, dile, José. Abuelo, cada vez que va para allá, esa de rigor, ¿verdad? Esa de rigor se canta. La bomba. ¿No será mucha sal esa, abuela? No. No, ¿qué le voy a decir a ella? Tú no te preocupes. Está bien. Tú no dejes de preocuparte, hijo. Tú no dejes de preocuparte. My voice is gone. ¿Woke up with the drink? Yeah. No más. Póngela. Poco no. Mira, está bien derecha, ¿no? ¿Qué más le echa ahí? Cebollitas, cebollita picada. Cilantro, cebollita picada, así purita. Ya. Así la abuela. Mire. No se va a curar. What's up, guys? So we just finished eating. Guys, la neta, I've been to some of the best restaurants in the US and nothing beats this shit. La nada, nada. ¿Verdad, tío? ¿Me entendió o no? Ah, ¿tú crees que no, cabrón? Ni que fuera nuevo en el inglés. Pruébenles que me entendió. ¿Qué dije? No, pues dijiste que nada se compara con lo de allá, que aquí está todo lo mejor aquí, en esta madre. A los mejores restaurantes me he sentado, tío, y... Y si me pones a elegir, viejones... Yo entiendo mucho, nomás no hablo mucho, pero entiendo un chingo. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Años a los pendejos. Añales, ¿verdad? Casi, mi tío lo deportaron hace unos 10 años, ¿verdad, tío? 2011 casi, Guys, mi tío era una pinche para jugar fútbol. ¿Sí o no, tío? Ah, pues sí, fue la chingada. Nomás que sí veo a Messi y al Ronaldo y digo, no era igual que esos güeyes, pero esos güeyes están perros, ¿eh? Tío, pero mucho de lo que de ellos es su experiencia también. Usted nomás eso le faltó seguirle, ¿da? ¿No crean que mi tío anda mal, eh? Tiene el juego de los Lakers allá bien puesto. ¿Verdad, tío? No, yo soy Laker desde hace, como desde el 82, 83, güey, que me empezó a gustar el deporte a los pendejos. En esos tiempos jugaba Magic Johnson, Karina Abdul-Jabbar, casi nadie, güey. Lo mejor de todos los tiempos. Acondicionados, 24 horas de trabajar, casi como una farmacia, remedios para relajar. ¿A dónde dejaste la lámpara? ¡Arre, tío! ¡Estamos, hey, güey! ¡Adiós! ¡Ánimo, gracias! Dos chavalos reservados en pocos amigos. Vamos bien, porque sobran billetitos de a 100. Contento, buenas y malas las rachas, voy pisando cucarachas y un caballo pa' bailar.